¿Cómo están mis amigos de YouTube? Gracias por ver mis videos. Creo que se están divirtiendo con estos videos y también están aprendiendo y cogiendo algún tipo de información para tomar algún tipo de decisión. Y ustedes saben que en el último video que estuve haciendo, estuve haciendo el unboxing del iPhone X, que lo tengo por acá. Estuve haciendo comparativas, estuve diciéndole mis impresiones sobre el gasto y cómo va la tecnología y demás. Y creo que estuve hablando en este video de que yo estaba pensando cambiarme a el Samsung Galaxy después de 10 años, porque yo llevo 10 años desde que salió el primer iPhone. Yo estoy ahí con Apple. Y realmente para mí sería algo completamente diferente. No conozco la tecnología de Android en los teléfonos celulares y siempre he estado con iPhone. Y realmente en el video ese lo dije, que creo que iPhone se estaba quedando atrás en la tecnología, bla bla bla, que yo estaba pensando en cambiarme a Galaxy. Anyway, yo quería tener un Galaxy porque si ya voy a estar en este negocio de haciendo estos videos para todos ustedes, información y comparativas y todo eso, pues es importante ahí veces tener donde tener puntos de comparación. Por eso es que ayer decidí salir a buscar el famoso Galaxy, ok, y aquí lo tengo. Y en este video lo que voy a hacer es el unboxing y vamos a estar hablando de algunas cositas sobre este maravilloso dispositivo de Samsung. Así que vamos a hacer un unboxing. No tengo la cámara ahora de encima, así que no tengo la cámara encima, así que no voy a estar poniéndole. Vamos a hacerlo todos a través de esta cámara. Pues la presentación, tengo que empezar que me encanta realmente. Cuando fui a la tienda pasé una vergüenza, porque cuando el muchacho me trajo el teléfono, yo le dije: hey, pero espérate, este teléfono es usado porque no tiene ningún sello. Yo lo quiero con un sellito, que esté sellado, no lo quiero nuevo, no lo quiero abierto. Y el muchacho hizo así y sacó esta cajita y me dijo: el sellito viene aquí. Ok, señor, el sellito viene aquí, ok. Así que bueno, le pido disculpas porque es que es mi primera vez con estos dispositivos realmente. Y me ha sorprendido en primer lugar la presentación que tiene, una presentación maravillosa. Una de las cosas que me ha gustado muchísimo de este dispositivo, en lo que yo he visto con mis familiares y con amigos y en la tienda y demás, es el brillo que tiene este teléfono en la pantalla. Es extraordinario, es precioso. Entonces, bueno, viene con una segunda caja, que es esta que está acá, con el sellito, aquí donde se rompe el sello. Ok, y aquí está, señoras y señores, el dispositivo. Por supuesto, ya yo lo abrí, le quité todo el plastiquito. Vamos a estar haciendo un unboxing aquí para más o menos decirle que ustedes vean que sí, que lo tengo, que estoy pensando. Y entonces, bueno, aquí está el dispositivo. Ya lo tengo en mis manos. Y le tengo que decir que la primera impresión que tengo, este es el Plus, este ni siquiera es el S8, este es el S8 Plus. Aquí yo tengo el nuevo el iPhone 10, este es el X, aquí está, a ver, lo pueden ver ahí. Y les tengo que decir que el iPhone X se siente en la mano más pesado que este Galaxy S8 Plus. Debe ser por el material, no solamente el material que rodea al teléfono del iPhone, sino también el cristal que tiene en la parte de atrás, que lo hace un poquitico más pesado. Bueno, yo realmente no he visto las especificaciones ni me he puesto a mirar mucho las especificaciones de los teléfonos en los pesos y demás. Yo lo que sí les puedo decir es que en la mano, aquí en la mano, el Galaxy S8 Plus se siente muy, pero muy bien. Se siente muy bien. Ustedes pueden ver la mano, puede recorrer el otro extremo del teléfono. Y sí, por supuesto, es más largo si quieres hacer alguna otra función. Si estás sosteniendo el teléfono por abajo y quieres hacer alguna función, pues vas a tener que correr la mano o sencillamente usar la otra.
porque realmente es bastante largo, ¿no? El teléfono. Pero se siente súper bien, se siente bien cuando uno lo enciende. Esos colores que tiene este teléfono realmente me sorprenden, ¿ok? Me sorprenden, me gustan muchísimo. Vamos a ver qué más viene aquí en la caja. Información. Aquí viene este estuche donde te trae la llave para cambiar el SIM card. Y aquí adentro, como es normal y como es lógico, pues bueno, aquí vienen los términos y condiciones, un librito con los términos y condiciones, la póliza de retorno, la garantía, un welcome al Galaxy S8 Plus, más información, y esto no trae ningún tipo de stickers, calcomanías, no sé cómo ustedes le llamen, como trae el Apple con su manzanita. Bueno, eso es lo que trae en la parte debajo del teléfono. Después viene con el cargador a la corriente. Y como ustedes pueden ver, ahí lo dice algo fantástico que yo no sé por qué. Que creo que lo dije en el video. Creo no, lo dije en el video anterior. Donde Apple está fallando en eso. Este ya viene para carga rápida. Viene incluido en la misma caja de Samsung. Ahí está. No sé si lo podrán ver por iluminación. Bueno, anyways, aquí está. Adaptive First Charge, Fast Charge. Aquí tiene el dispositivo para conectarse a la corriente y obtener carga rápida. Voy a estar haciendo un video sobre wireless charging. Aquí tengo unos cuantos. Aquí tengo este, por ejemplo, para Fast Charge de Samsung. Okay, que voy a estar haciendo la comparativa, voy a estar haciendo el unboxing y vamos a estar revisando estos wireless cargadores. Seguimos con el unboxing. Por acá tenemos otros adaptadores que vienen con ese USB USB tipo C, okay. Y aquí tiene otro adaptador más. Y en la parte de acá, pues trae entonces los audífonos y el cable de la corriente, que es USB tipo C, para cargar el teléfono en carga rápida. Ya incluido. ¡Qué maravilla! Realmente. Bueno, señores, eso es todo lo que incluye dentro de la cajita y el unboxing del Samsung Galaxy S8 Plus. Tengo que decir que realmente el teléfono impresiona, se siente con muy buena calidad, se siente bien en la mano. Es un teléfono que no se siente pesado como el iPhone Plus. El iPhone Plus es muy pesado y muy ancho. Ese es el gran problema que tengo con el iPhone Plus, es que no es el tamaño, no es el largo, sino el ancho que tiene el teléfono, que se hace bien incómodo para las personas como yo, que estamos constantemente en la internet viendo videos o en las redes sociales. El iPhone Plus es bien incómodo, no solamente el peso, sino el ancho que tiene. Este teléfono se siente maravilloso en la mano, es algo que yo no creo que me vaya a incomodar tenerlo mucho tiempo en mi mano. No es tan pesado. Y aquí viene el gran dilema mío. ¿Me voy con el Galaxy S8 o me voy con el iPhone X o el X? Bueno, yo les tengo que decir algo. Si yo en el video anterior lo dije y lo expliqué, que yo llevo muchos años con Apple, desde que salió el primer iPhone. Ya estoy cansado de decirlo. Y ustedes deben estar cansados de oírlo, pero tengo que aclarar esto porque muchas veces las personas están buscando información, y como mismo yo estaba tan frustrado no tan emocionado cuando salió el iPhone X, y me entró la duda si me cambiaba al Galaxy, al Samsung. Aquí está
el problema, señores. Aquí está el gran problema que yo veo en esto. Y creo que José Tecnofanático una vez aclaró también ese problema. Si usted es una persona que toda su vida o gran parte del tiempo que ha estado usando smartphone, usted ha estado con el iPhone, escuche bien, le va a ser sumamente difícil y complicado cambiarse al Galaxy, al Samsung, porque no es el teléfono, no es la marca, es el sistema operativo, es el sistema Android. Si usted ha estado toda su vida con Apple, usted sabe que usted ha estado manejando un sistema operativo completamente diferente, el iOS. Y tengo que decirlo, el Apple y el Samsung, el iPhone, tiene un sistema operativo, el iOS, que es bien fácil, es muy fácil de utilizar. Todo está a la mano, todo está ahí, es bien fácil. Y a mí, se me hace sumamente difícil cambiarme ahora al sistema operativo, no al teléfono. El teléfono es una maravilla, el teléfono es espectacular. Yo pudiera decir que me gusta más que el mismo iPhone X, me encanta el teléfono. Pero no es el teléfono, no es la marca, es el sistema operativo el que te va a hacer que tú decidas quedarte en este teléfono o cambiarte o no. Porque el sistema operativo, cuando llevas mucho tiempo y estás acostumbrado al iOS, es muy difícil cambiarse al sistema operativo de Android. Para mí, este teléfono, el sistema operativo es sumamente complicado. Estoy desde ayer tratando de mirar, de jugar con él, de moverlo en diferentes lugares, de entrar en diferentes correos, al Facebook, al YouTube, y todas estas cosas, y los text messages y todas estas cosas. En los apps es diferente completamente. Tienes que tener una cuenta en Google para poder comprar los apps. Pero el sistema operativo como tal es sumamente difícil. Es sumamente difícil y complicado para mí. Yo no sé cómo una persona que ha estado... Si una persona que ha estado mucho tiempo en el sistema operativo Android le va a ser fácil cambiarse al sistema operativo del iOS. Yo pienso que es mucho más fácil porque el iPhone es mucho más sencillo. Todo está ahí. Todo está bien masticadito. Todo está bien puesto en el lugar. En el sistema operativo de Android no es así. Es totalmente diferente y es bien complicado. Así que mi sugerencia es... antes de hacer ningún tipo de cambio ni hacer nada, traten de jugar con el sistema operativo y ver si les va a ser fácil a ustedes poder manejar este teléfono después de estar tantos años con el sistema operativo del iOS en el iPhone. Yo he tomado mi decisión. Me voy a quedar con el Galaxy porque quiero tener el teléfono. Quiero seguir aprendiendo sobre el sistema operativo de Android. Quiero seguir haciendo videos comparativos para todos ustedes, pero para mi teléfono, yo me quedo con el iPhone. Realmente, iPhone para mí es mucho más fácil, es mucho más sencillo, ya estoy acostumbrado, mi computadora todo es Apple y realmente me va a ser bien difícil cambiarme al sistema operativo. Inclusive yo ayer, hablando con los muchachos en la tienda, me lo estaban explicando también. Me dijeron, si tú llevas tantos años con iPhone, te va a ser bien difícil entender y cambiarte al sistema operativo de Android, aunque el teléfono te guste. Y es verdad, el teléfono, tengo que decirlo, señores, el teléfono es una maravilla. Este teléfono es una maravilla. Me encanta el teléfono, me encanta el diseño, me encanta su pantalla, me encanta los colores que tiene, la cámara. Es excelente teléfono, pero repito, no es el teléfono, es el sistema operativo. Si este teléfono tuviera un sistema operativo tan sencillo, tan fácil para mí como el del iOS en el iPhone, este fuera el teléfono de mi sueño, realmente fuera este, no fuera ese. Pero realmente el sistema operativo que tiene, repito y lo repito tantas veces porque quiero que entiendan eso, no es el teléfono, es el sistema operativo que va a tener a la hora de usted manipular el teléfono en todas las funciones en las que usted está acostumbrado a andar.
en sus correos electrónicos, en su teléfono, en sus mensajes, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en sus documentos, en los apps de diferentes cosas que ustedes tengan. En fin, es completamente diferente y hay que aprender mucho con el sistema operativo de Android. Para mí es mucho más fácil quedarme con Apple, así que regreso al iPhone. Me voy a quedar con el iPhone, voy a quedar con los dos. Esto es mío, esto no me lo quita nadie, esto es mío. Lo voy a mantener. Prometo seguir estudiando el sistema operativo, pero realmente para mi teléfono ahora sigo con Apple. Así que señores, bueno, este es el videito del día de hoy. Hoy no está Michael Jackson por aquí, ni Elvis Presley, ni nada de eso. Espero que se hayan divertido con el teléfono, con el video. Y nada, señores, esa es la idea, seguir dándoles información, seguir haciendo videos para todos ustedes y creando esta gran familia de Lo Recomiendo. Si les gustó el video, denle un like, y si no se ha suscrito todavía, esta es la oportunidad de hacerlo. Por favor, suscríbase, que eso me da muchísima emoción para seguir haciendo todos los videos. Recuerden que sigo, vamos a estar haciendo videos no solamente comparativos, sino videos sobre, vengo con los cargadores inalámbricos para ver qué tan efectivos son. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por ahora. Esperen el próximo video haciendo el unboxing y la comparación de los cargadores inalámbricos. Y venimos con más videos, muchos videos. Nos vemos, se les quiere. Yo soy Davidson y esto es Lo Recomiendo.